Un quiebre. Tras denunciar un presunto ataque cibernético internacional, el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que envió una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia a la sede de la empresa Credicard para investigar la falla técnica en la banca electrónica que ocurrió en gran parte del país durante 2 días. Y los ataques contra nuestro signo monetario desde diversos frentes, pudiéramos decir, ataques que hemos ido llevando con pulso, con firmeza. En ese mismo sentido, el diputado del llamado Bloque de la Patria, el oficialista Ricardo Sanguino, volvió a culpar a quien describe como la derecha del país de fomentar la llamada guerra económica para atacar el valor de la moneda nacional. Trató de un ataque cibernético a Internet y esto retrasó todo el flujo de información que se da con las transacciones. Por su parte, el dirigente opositor Rogelio Díaz, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que es contradictorio que el gobierno culpe a entes extranjeros de un presunto ciberataque, puesto que ellos son quienes tienen el control de toda la plataforma tecnológica del país. La plataforma que utilizan estas empresas es la plataforma Abacante B, que es una empresa controlada por el gobierno nacional. Por lo cual, es una locura decir hoy que estamos sufriendo ataques cibernéticos contra la patria. El legislador opositor Américo de Gracia, en diálogo con La Voz de América, señaló que todo esto es la confesión del fracaso del régimen desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Tenemos 2 satélites, quizás ahorita vamos por el 3er satélite, pero no tenemos internet, no tenemos comunicación vía celular. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.